la wea. Entonces tenés que ser, tenés que avanzar más, po. De repente estáis bien posicionado tú. No cacho, quizás. Ándate bien para arriba. Pero te da bien para arriba todo el rato y yo me voy esquivando weas, pero no sé si se esquivan o no, porque nunca me han matado. Yo estuve viendo, parece que las weas donde... Hay unas plataformas como con cadenas, ¿verdad? Sí, po. Que metas tú ya. Según yo, creo que no tenéis por qué esquivarla. Estuve viendo la última vía que tenía y dije, ya, pa matarme voy a ver si es que me matan. Y creo que la atravesé, ¿cachai? Creo que tenéis que concentrarte como en las bolas de fuego nomás. En mi casa les dio por cocinar sin sal, weón. Y es otra cosa, es asquerosa la weá. Caché que yo soy. Le echo muy poca sal a las cosas. Pero esta weá la cagó. Por ejemplo, arroz con pollo sin sal. Nada. Alfredo, nada. Es asquerosa la wea. Nada, nada, nada. Cero. La otra vez me comí un pollo asado, bueno, la weá está súper salada, pero súper salada. Volcanitos. No. Era pura sal, weón. Filosa la weá. Ya, voy a volver al juego ahora. Veamos qué. Es hora. El juego. Game time. Eso me pega las pelotas. A ver, no me voy a mover, Funzuel. A ver qué pasa. Ah, me mataron las pelotas. Voy y vuelvo. Para. Cuando yo voy al baño, ¿se escucha? Se me olvidó. Se me olvidó mutear el micrófono, pues, weón. Me había acostumbrado y se me olvidó, weón, perdón. Deberían echarme la conversación. Pero ni molesta, weón, en realidad. Por lo menos a mí no. Igual no es agradable, pues, weón. Aparte que lo único que tengo que hacer es apretar mutear, weón. No pasa que se me olvida. Ahí me dejó una plataforma grande. Pero las cadenas están como de background, no te subí, weón. No, pero más adelante, sigue avanzando hacia la derecha. Hay unas plataformas que se mueven más rápido que la chucha. ¡Ay, se queman, weón! ¡Muy bien!
Oye, muy bien, juego. Oye, estos weones tienen mierda en la cabeza los weones que hicieron esta weá. Yo creo que esta es la weá más peluda que he jugado, weón, de Super Nintendo. Esto, bueno, es nada con el Battletoads, weón. O sea, el Battletoads no es nada, weón. Battletoads hay checkpoint, pues, weón, acá no hay ni una weá. Pura muerte. Eso es lo que le falta al juego, checkpoints, weón. Uno que sea. Uno por etapa. Uno en todo el juego. Sí, la única weá que tiene esta weá es que te dan password, weón. Sin password, ahí sí que esta weá ya es otro nivel de melú. Lo cuático es que está lleno de ítems, gemas y weas que no sirven para nada, weón. Para nada. Es increíble. Solo para puntaje. Que perdís cuando sí que mover, más encima, weón. La peor weá es que ayer busqué por si salían cuántas etapas, un poco, weón. Y salían imágenes del juego. Y la última imagen que salía era el cine. Y la penúltima era la primera etapa. Y la primera imagen era la primera etapa igual. Oh, qué crueldad más grande, me reventaron el hocico. Que me quedaba un golpe y onda, hice una parte demasiado rápido, más rápido de lo que lo solía hacer. Entonces yo estaba acostumbrado a onda a saltar y justo alcanzaba a saltar antes de que apareciera una llamita, un escupitajo. Y la cosa es que como salté antes, salté y el escupitajo me llegó, pero en todo el hocico, pues bueno. Entonces hoy de buen llegar a la segunda parte de la wea. Buena. ¿Dónde vais tú? No, yo estoy ¿Llegaste a en eso? Volcanic. Yo estoy en Volcanic 2. Dice Game Over. Vía cero, creo que me queda el cine. Creo que el último que me queda es el cine. ¿No he pillado a Pedro Villas? Absolutamente nada. Voy con post buffer en la wea. Voy siguiendo una gema. Como que la gema es lo único que te ayuda. Por ahí es, por ahí no debería pasar nada malo. Claro. Sube. Estoy con un golpe para terminar con el hocico afuera. Ay, con tu madre, weón. Por favor, no te caigas, weón. Por favor, Pedro. Pedro, yo confío en ti, concha, tomar, se cayó la plataforma, pero sobreviví. ¿Qué es esto? Una Bueno. piedra, weón. Ah, no, es que tengo que mover la piedra, weón. Bueno, aparece un Majora's y yo no juego más esta weá. Lo prometo. No, es que ya se pasaría por el pico el juego. ¿Qué weá? Está temblando, weón, está temblando. Me tinca que ahí había una Viene. Pedro Vida, weón. Me tinca que había una Pedro Vida, pero yo no me atreví a ir a buscarla, weón. Viene una. Si está temblando, viene la ola de lava, po. Esta es la tercera, voy a la tercera con subir. No Buffer. creo. No creo que sean más que tres, weón. Esa es mi tinca. Depende del tiempo, eso sí, ¿cómo hay de tiempo? 175, weón. Ah, no, estoy en Ándate a valiente. la raja, weón. No, weón, esta weón. Ah, caí, caí, caí. Me alcancé a agachar, weón.
Conchito madre. Uy, ya. Me la pasé, weón, me la pasé. Buena, weón. Oh, eran tres bolas entonces. Conchito tu madre, me la pasé. Weón, password, password. Weón, soy tan feliz. Weón, password, weón. Oh, no, menos mal, yo estaba asustado porque viniera un jefe, weón. Machín 1. Menos mal que no viene un jefe, weón. Ay, Machín 1, weón, es la misma weón que la primera etapa. Ah, debe ser la última etapa entonces, ¿eh? Porque en la película tú tenías que parece que el weón quería destruir la cantera. Me maté. Me fui al cine. Esto es el Epic que yo conozco, weón. Ahí sí. No, pues, el Epic que conozco, claro. Lepi siempre como que con la última vida el weón no alcanza a hacer todo. Siempre es como la última, así, ¡ah! Lo logré, weón. Oye, pero esa weá yo antes no era así, es pura weá, weón. Acá creo que partía con el izquierdo, sí. Tengo el password, machín 1. Password. Si es que no era tan peludo la etapa, weón, bueno, para nada. Paciencia nomás, como en todas las peludas. Weón, bueno, perdido. Así. Machín 1, weón, y la weá de. ¿Dónde apareció esta weá al final, weón? Y no estoy ni en una máquina, nada. ¿Dónde? Yo no sé si son gigantes las weá o qué, weón. ¿Y qué weá hago aquí? ¿Callé? Me quedé atrapado. Pero weón, ¿cómo no te vayas a subir a esa weá? ¿Está ahí? ¿Está ahí la puerta, weón? Eso es lo otro que tiene este juego, weón. De repente no super, weón. Así como que no. Weón, necesito un chancho y no hay chancho aquí. ¿Qué hago? ¿Está bugueado el juego? Oh, weón, ¿qué hago aquí? Weón, ¿no sube? ¿El mono no sube? No sé qué hacer. Tendré que tirar. No, me digáis que tengo que tirar un bolo mientras voy corriendo. 3. No creo, pues weón. Lo que tengo que tirar un bolo mientras voy corriendo y aprieto la weá. Uy, eso había que hacer, weón. No. ¿Se acuerdan los chanchos de las plataformas? Hay una parte donde tenéis que ocupar un bolo, porque no hay un chancho. Sí. ¿Y aquí qué wea hago? Saltaré, pues bueno, a la muerte. Muy bien, me mató un mono. Toma, con tu madre. Y vos también, weón. O sea, teóricamente si te quedáis sin bolo en esta parte, solo el tiempo dirá qué pasará. Ocupé mi bolo. Uy, si te quemáis perdí al tiro en las cadenas, weón. Con la weá maricona. Acá me tinca que la cagué. Estoy seguro que me van a escupir de nuevo, ¿no? No. Toma, Julio. Toma. Chancho, aquí te espero, Chancho, Julio. Las cadenas de las piedras podéis colgarte, ¿no? ¿Verdad? Hay algunas que sí. No, no puedo, estoy probando, no puedo.
¿Quién le viene a tirar una piedra, culiao? ¡Ah! ¡Oh, pinche tu madre, casi me cae la piedra! ¡Oh! Me mataron. Puta, no sé qué tan difícil será esta etapa, weón, pero como se parece a la primera, me da la impresión de que no es tan peluda, weón. Por lo menos avancé harto. Sí, a la primera. En este juego no me molestaría, paso. Puta la wea, me mataron. Machín 1. ¿Qué? Se me cayó el control de super. Chuculeado, ¿cómo se te ocurre pegarme, weón? Ah, eso, pégame de nuevo, mátame mejor, weón, mátame. Eso, pégame. Ah, me lo pasé. Oye, no era tan peluda la Vulcano 3. Bueno. No. La clave que dijiste tú de. Pues dos. No, no, no. De seguir la gemita. Esa weá ayudó harto. La 2 era la maricona, weón. Sí. Machine 1. Heavy Machine Gun. Hey, igual tenés razón. Es que no sé si ando imbécil, pero me estoy muriendo a cada rato en la etapa. Si estoy como confiado, le estoy haciendo como speedrun o la wea. Como en la primera etapa. Que te recuerda la primera etapa. Entonces decía, ah, no, si era papita esta weón. Llegó la parte del bolo. Sí, ya llegué al bolo. ¿Te hubiese ocurrido? Sí. Si no era tan complicado. Voy lentito en la tapa, mirando para abajo, el tiempo me va a matar. Sí, queda poco. ¿Y para dónde saltaste acá, Lipo Fey? La Lipo Fey. Ah, ya. Tiene un chancho para acá, que ahora ahí abajo. No había ni una web.
para acá. Ah. Mierda, carajo. Entró un Pedro Tesoro. Cofre, perdón. O sea, ¿cómo se llama esta weá? No sé, un Pedro Culeado. Ahí sí. Puta, me maté, Puta. weón. Ah, me tiré por aquí nomás. Me maté. Ah, no, no. ¡Uy! ¡Qué vivo! Chancho, Esta parece. weá tiene toda la impresión de que me va a tirar una piedra por acá. Pero hacía toda raja. Uy, pero como a uno por hora. Tres piedritas verdes, no me acuerdo. Ahí está la piedra. Tírame la piedra, weón. Tíramela, weón. Mátame, ya, mátame, weón. Me mato. ¿Para qué le pedís que te mate, weón? Craso error. Ah, entonces tienes que pasar por el Volcanic 2 de nuevo, weón. Necesito más piedritas, chicas, weón. Se me acabaron las weas. Lo mismo se me acabaron, weón. Es como que las tiré mal y me. Por ahí te Se creo. me queda una, ¿cachai? Pero con Tira la wea, chanfle, pues weón. mierda. Ah, eso, weón. Péguenme nomás. Sígueme pegando. Ah, maricones lanzando piedra, weón. Está ¿Llegaste a la lleno. parte donde está llena, weón? Sí. Sí, y después me caí, reboté con una. Choqué con una pared y pasé cagando. Me caí y me morí. Pero hay una donde ni siquiera está lleno de weones, sino que hay piedra, ¿no? No está el chancho. Ven, chancho. Toma. Toma. Puta la weá. Uy, me pegó el Hasta mismo. que esta etapa está amable, weón. O sea, da lo mismo que me puedo demorar un año en pasármela, pero está amable. Está como. Sí. Que Comparado con la avanzáis. jungla y. Comparado con la Avanzas. jungla y el volcán es como. Claro, avanza, esa es la weá. La etapa te deja avanzar. Ah, la weá, voy a seguir mover, parece. A ver, así, me mandaron al cine. Orangutan Dix. Tírame la piedra, weón. Tírala.
¿Llegaste a la parte donde se pasan por el pico tirando de piedra? Sí. Ah, ya, claro, sí, bueno. ¿Qué subís tanto, weón? ¿Para dónde hay? Puta, me quedé sin piedras, weón. Tiempo. Pedro Villa, buena. Buenas, pasé cagando, morí. Eso, de nuevo. Muy bien. Oye, qué larga la etapa, weón. En realidad las quarry eran todas largas, weón. Pico, ya me pegué, ya me pegué. Salta, mierda. Eso, tiene la piedra, man. Pedro pica mierda. Traga mierda. Ven pa' acá, chancho. Ya te voy a esperar, chancho, weón. Me quedan 70 segundos para que aparezca ahí. Gracias. Ah, me la pasé. ¿Sí? Bueno. Sí. Facilita paciencia nomás, le pico, weón. Sí. Ahora me persigue una piedra, weón. Ahora sí parece más. Sí, ahora ya sí. Ahora ya es más. Se puso más huevón en la tapa. Tírame la piedra, métemela. Métemelo, weón, métemelo. Muérete, concha tu madre, muérete. Por favor, dime que me pase la etapa. Oh. Muy bien. No lleva ni a la Pedro Villa, pues. ¿Sabes? Ya, ah, está facilita esta weón. Oh, Pedro Villa. Ya, está ahí. Con eso ya te no te falta mucho el epi, weón. Entrando a la pedrulla. ¿Cómo sabes que es la misma? Tinta. Te revisé todos lados en esa wea. Yo no, no que... he revisado nada, wea. ¿Qué va a ver izquierda? Que no apreté nada. Nah, no, eso es izquierda. Es un culiao maricón tirando unos discos, weón. Que me pegó sí o sí. Ah, un chancho, conchito madre. Casi me pega el weón. Y mover. No, ya continuo. ¡Bam! Bueno, termina nunca esta weá. No, si es larga la weá, cagar. Esperando que vuelva un chancho, weón. Ay, weón, ¿dónde está el chancho? Ahí viene el centro, buen game design, pues weón. Buen, bien, bien juego, bien. Oh, me lo pasé. Moví una weá, ¿cachai? Y dije, ah, ya la cagué. Para evitar el daño me tiré. Y la plataforma no volvió a la posición inicial. Entonces no me queda otra más que matarme.
Esta, uy, me empecé una piedra. Ay, weón, está lleno de piedra esta weá. Como que si me toca la piedra me mata, weón. Ah, no, me hace pico, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta plataforma? Ah, ahí la controlo yo. ¿Quién te controla esta weá? Una sierra, weón. Yo voy ahí mismo en todo caso, le voy a... Ah, me mató la sierra, muy bien. ¿Y qué quieren que haga de nuevo, weón? ¿Quieren que apriete de nuevo la weá? Aprieto de nuevo la weá. Oye, Fonsoy, de la piedra, detrás de la piedra hay tiempo. De la piedra al inicio. Ya. Yeah. No te mata un golpe. Puta. ¿Qué quieren que haga para ir para otro lado, weón? ¿Le pego esta weá? Para allá. No. Si encontráis como mierda doblar a la derecha. Sí, pues apretáis para la derecha. ¿Apretáis para la derecha? Sí, pues. Como chucha, weón. Yo me pongo a caminar en la plataforma. Yo también, pero aprieta. Así como escuchaste. Igual de como unos pequeños pasos. Sí, sí, funciona, weón. Déjate, weón. Y quizás no sé si estamos en la misma parte. No sé, la primera parte o la del principio. Dobla, culia, dobla. Ay, oh, no dobla, no quiero doblar. Estoy dando vueltas en un círculo, en un cuadrado. Dobla, concha, no, no, no me toma tampoco. No sé si andará sola o ya la controla, weón. Ay, la sierra me mató. No sé cómo mierda te metiste en la primera para la derecha, weón. No, no, pero caché que hay un cuadrado. Oh, me morí al principio, la cama. Si se cayó un cuadrado verde. Ya, y te voy a mover por el cuadrado, aunque sea. Yo me muevo por el cuadrado y después cago. No sé, el primer cuadrado voy dando vuelta, lo que pasa es que no puedo salir del cuadrado. Ah, yo también, también estoy ahí. Voy a apretar de nuevo la cagada de botón. No sé qué habrá que hacer, weón. A ver, estoy apretando. No, no pasa nada, weón. ¿Me sigue la sierra, culia? Sí, sí, en eso estoy. De hecho, ahora estoy próximo a que me haga daño, de hecho, la weón. No, para, no, güey. Me quedo una vida. No sé, no sé cómo mierda activarlo, man. De verdad que me. Ah, me ahí hice algo, Fonsoide. Hay un botón arriba, pero sí. Eso gira una hueá redonda. Ya, pero lo apreté ahora. Sí. De repente se gira de nuevo. No sé, bueno, yo lo apreté como tres veces, quizás había que apretarlo más. Hay otro más, hay otro botón más. Realmente hay que tirar una piedra, weón. Ah, esa es una buena alternativa, weón. De hecho, al principio te dan una piedra. Capaz que sea eso, le pico. Voy a dejar cargado el Hadouken. Yo tiré todas las piedras, weón. No, la chunté. ¿La chuntaste? ¿Pasó algo, no? No, no la chuntaba. A ver, Hadouken. No, la chunté. No me quedan piedras. Me queda un bolo, lo tiré así en la chuña. No, yo le pasé. Ah, no me dio medio. Salté nomás, weón. Salté y me morí. Ya pensé que iba a mandarme una respuesta un poquito más positiva. No, ya le mandé una piedra medio el switch y no se activó. Oye, no es eso. De repente hay que devolverse, weón. Después le dar el botón. Ya me voy a tirar al agua a cagar. No aparece más playa. Ahí seguimos. Ahora. Vamos a volver a Machin 1. Vamos a ir al cine, a relajarnos, a ver una película. ¿Pero por qué te dan una piedra entonces, weón? Para la weá. Sí. ¿Estás seguro que le pegaste? Medio. Pero ay, ya no puede haber sido más precisa la weá. No, yo pasé por arriba y me quedé sin piedra.
La sierra te mata de un golpe, ¿no? No. Qué rara la weá. ¿Qué habrá que hacer, weón? Bueno, aprieta select. Me muevo, puta, me caí, weón. Bueno. Voy a intentar hacer algo nuevo. A ver, aquí voy. No, no pasó nada. En la parte más alta. Ah, weón, bueno, no aparece de nuevo la plataforma. Muy bien. Well played, GG. ¿Te pasó lo mismo? No, no, no. Yo también maté, weón. La paciencia, weón, sí. No te apures, weón, sí. Esta, la primera no te la vaya a pasar rápido, weón. Hasta la idea, weoncito. Uy, se te trae el L, voy a jugar con Pablo, pues, weón. Y el weón se cuelga. Como el weón del Castlevania. Ya ahí, weón, le pegué a la pie, al interruptor y no pasó ni una weá, Fonso. Pucha, me morí, weón. Al cine. ¿Dónde va Alfredo? Orangután. Yabba-dabba-doo. Ya, qué weá, no me pescó el paso. Puta, le puse comienzo, weón, que lo veo. Lo peor, weón, que estoy jugando en castellano, pero la etapa se llama Machín 1. Mierda, mierda, tío. ¿Cómo es el juego? El juego es como la mierda, mierda, tío. Pero es súper Oh. desafiante el juego, weón. Bueno, Medio demasiado atajo que me desafiante. tomé, weón. ¿En serio? Sí, encontré un atajo en la machina. Juego súper desafiante, weón. Bueno. Hay que aceptarlo. ¿Qué atajo contraste, culiao? Hay una weá que saltáis para arriba. Saltáis como. Está como pasado la mitad, según yo. Y como que pensáis que no vaya a llegar porque generalmente no te podéis colgar como esas plataformas. Y si te podéis colgar y te saltáis caleta a nivel, pues bueno. Pulsófero. Preocúpate de esquivarlo y Esquíalo. escupitar. Sí. Preocúpate de esquivar las weas. Sí, 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 sí. y lo único importante mientras va en la lava son los escupitajos, el resto es como fondo nomás. Y hay unas púas también que tenéis que tener cuidado, pero las cadenas que te parece que hubiera como una plataforma, no las pesquís, no te matan. Ya volví a la Machine 2. Y era una Machine 2. En el ¿Ah? segundo sí. Sí, en el segundo y el primero sí. En el tercero no hay gemita. Ya.
Al principio te dan una piedra, weón. Cuando debería ser como innecesario. Te da una piedra gigante y te persigue. Te dan dos piedrecitas. Para abajo no hay nada. Una al lado de la piedra al principio y la otra justo antes de la sierra. Te dan dos. ¿Sabes que en el background se ve como que hay un, como un interruptor, no sé, alguna weá, así como una weá, como una manivela, así, una weá que puedes jalar? Al principio sí. Oh. ¿Era eso? Ah, creo que ya caché, weón. Creo que ya caché. ¿Qué era? Sí, a ver, deja probarlo. Sigue, sigue hasta ahí. ¿Me quiere decir? No, me volvió al principio, ¿no? A menos que... ¿Qué pasa si desde aquí después aprieto para arriba? ¿Tin? No. Puta, Lepi, un avance que logré, no sé si sirve, ¿eh? Es que me puse a pensar que tú podías apretar para abajo y para arriba, ¿verdad? Tú podías devolverte en la sierra. Sí. Entonces se me ocurrió devolverme en la... Cuando pasáis, po, ¿cachai? Tú pasáis la parte donde vais para la derecha y después apretar para arriba. Y efectivamente me devolví. Sí, pues Y ahora voy a ver sí. si... Voy a ver si haciendo esto y una vez haciendo eso, apretando la derecha, podía avanzar. Por lo menos me arreglaron el hocico en la primera etapa. ¿Tu tajo era después de la vida o antes de la vida? Antes. Ah, ya. Se lo he dicho todo el rato entonces. Queda ahí como un salto grande, eso. Sí, de una caída grande. Sí, que pensáis que vaya a morir. Sí, y de repente caí en el suelo. Sí. Yo realmente me han miedo hasta los sapos, weón, no sé a ti. Yo quiero matarlos los sapos con la son los piedra. más, para mí los sapos son los más brígidos de todos. Ya, chanchito, bien, ¿eh? Vamos, que pasamos la etapa, vamos. Alfredo, machín 1, vale pico. La 2 está mala. ¿Te imaginas que efectivamente la etapa esté mala? ¿Te cachai, weón? No, lamentablemente no se puede pasar. ¿Qué mierda será Funzoide, weón? No sé, estoy pero cagado, si no... De verdad que no se me ocurre nada. No hay caso con la piedra, weón.
La peor weá es que la piedra te puede quemar la mano, pues, weón. Y si te pierde la piedra, o sea, desaparece. ¿Sabías eso? ¿Ah, sí? Puedes perderla por tenerla mucho en la mano, pues, weón. Puta, no sé qué hacer, weón. Agarrando a palos la weá, pero no pasa nada. ¿Qué será, weón? De verdad que no se me ocurre, pero nada. Si no... Es que no entiendo por qué a veces para la weá y otras veces no, weón. Oh, me mató la sierra, weón. De repente nos faltó activar a una weá en el principio, weón. ¿Crees tú? Esa estatua que parece manivela, me tinca, pero... Movela, manivela. A ver, estoy aquí. No sé con qué tú se podrá mover, weón. Sustando, weón, agachándose, weón. Select, start, pause, select, L, R, weón. No, no pasa ni una weá. La weá, pinche tu madre. A ver, voy a apretar el interruptor y me voy a devolver. A ver qué pasa. Eso había pensado yo, justo me maté. Ya, a ver, lo apreté. Estoy devolviendo ahora. A ver, veamos. Si es que sobrevivo aquí. Porque necesito para... Bueno, continúe. La weá. Linda la weá, así. Se ve súper rara esa manivela, weón. ¿Cierto, weón? O sea, ¿y si el juego está jugando con tu mente o qué, weón? Una vía ya voy a mover, weón. Puta la weá, me maté. Me tiré fuera de la plataforma y la dejé arriba. Yo otra más, salté para apretar el interruptor y la plataforma se me movió, en vez de bajar, se devolvió la wea y caí. Mira, apreté el interruptor fonsoide y me estoy devolviendo al principio de la etapa. No hay ni una hueá distinta, por ahora. Ya. Yeah. Realmente hay que esperar, ¿no? Sobrevivir, pues, weón. Ya aparece Dino. Rara la hueá, ¿no? Súper extraña la hueá. No sé qué hay que hacer, weón. No. Me superó la weá. Puta, y la weá justo que la está como empezando a pasar relativamente bien con el juego, weón. Qué raro, weón.
¿Estará mala la weá? No sé. No te digo que sería algo que no me sorprendería, pero no creo, weón. De verdad que no creo que esté malo. Puta, continúe cero ahora. Cremate. Me tienes que tenéis que sobrevivir nomás, weón. De repente la weá la controláis tú, pero por ahí nomás. Pero es posible también. Trata de sobrevivir un rato. No me sorprendería con lo que pasó con Volcano, weón. A ver, voy a intentar sobrevivir. Voy a dejar que la weá se mueva sola. Puta la weá, me morí. Ah, no. Es que de repente la weá se va para arriba y no entiendo por qué, weón. ¿Quién se va para arriba, weón? No, me morí, weón. No sé, weón, no sé qué es hacer. ¿De repente se va para arriba porque tú podés elegir la dirección en todo caso? No, sí, po, pero no la dirección que te sirve. No, no para los lados, podés elegir para arriba o para abajo, ¿cachai? La volví al cine, weón. ¿Qué será, weón? Ni siquiera voy a ver un let's play. No hay. No hay, weón. Ni aunque queráis podía hacer trampa. Tengo pensado una idea, pero no podemos hacerla hasta que Alfredo llegue hasta ahí, weón. Sí, weón. Que quizás no hay let's play, pero quizás hay playthroughs. De esos fuck, ¿cachai? Claro, entonces quizá ahí podemos leerlo, pero no quiero hacerlo hasta que llegue Alfredo porque sería injusto, pues. Así que por ahora busquemos. Ya, Alfredo, ¿cuánto te queda? Voy y vuelvo. Avísame en mi celular cuando llegue. No. Entonces mañana, ¿a qué hora nos juntamos? Chito madre, desde la piedra por el culo. ¡Ah! Vamos, chancho, elévame. Elévame hacia el más allá. ¡Ay! ¡Oh! No te creo que salté y me caí, weona, un hoyo. Este estaba culiado. Es un puzzle mal hecho, según yo. Ese es el problema. Sí, yo creo lo mismo que dice Monzo y está mal hecha la wea. Voy a morir una vez por tiempo, weón. No voy a estar ni en la plataforma. Voy a morir por tiempo. ¿No? ¿Te imaginas? Te dice, well done. You solved it. What a beast. Puta, los sapos, culiao. No, me morí, no, sobreviví. Oh, madre. Estoy a punto de encontrar el hocico, el Pedro hocico que me llena toda la vida. Estoy pro, estoy al lado. Ya, bueno, llegué al hocico.
Tiempo y hocico. Puta que estoy feliz, weón. Bueno. ¿Qué más puedes pedir en este juego? Te dan tiempo y te dan hocico nuevo. Esas weas no sirven para nada, pues, weón. ¿Realmente no sirven para ni una wea, weón? Nada. Por lo menos una vida por puntaje podría ser, pues, o sea, ni siquiera es algo así como que tengo que. Claro, pues, no es una wea así como. Estemos pasando para el pico, nada. Es normal en los otros juegos. Cacha que yo esperaría esto de un juego de. De NES, pero no es NES. ¿La wea los continúe? En general, todas las weas mariconas que hay. Juegos enteros. Juegos enteros maricón. Sí. Dame miedo los chanchos, ya, weón. Bueno, ya no me confío de ningún enemigo, weón. Bueno. La dura, weón. Bueno. Ya estoy como con miedo jugando esta wea. Estoy como tiritón. Ya llegué de nuevo a Volcanitos, o sea, perdona la wea machindos. A ver, ¿quién es Sara? ¿Y si uno aprieta quizás varias veces el interruptor con su oído? También es problema. Voy a intentarlo. Yo ya estoy esperando a que llegue. Lo apreté una vez. Sobreviví. Voy por la segunda. Lo apreté dos 90 veces. 90 segundos para morir. Ah, todavía no. Yo nunca he muerto por tiempo. You solved it. Ya, tres veces lo apretaba Afonso. Claro. Yo lo apreté. Mi récord es 4. Ya. Yeah. 4. Quizá hay algún interruptor que no estamos viendo, Levi. 5. Que sé que hay 2, según yo. La otra es que te diría cagar al interruptor. 6, weón. ¿Qué onda? Lo apretáis el de más a la derecha y aparece una plataforma justo abajo. Vale, intenta. Llevo 6. Pero me quedan 50 7. Segundos para morir por tiempo. 7, weón. Bueno, weón. 8. Nueve, perdí, ya no creo que se pueda, weón. Voy a probar una vez más. Total, ya tengo el hocico. Estoy es casi sin hocico, sí. He probado 10. Sigo vivo. 11. Tres. 12. 1. Me di vuelta. No pasa nada más, te das vuelta. No era la clave. Quizá tenías que llegar con un cierto número de gemas, pues bueno. En todo el juego, se imaginé. De repente así has activado el poder de Tiki Tong. Pero ¿sabéis qué es lo raro, weón? De repente siento como que la pantalla como que. Como un mini temblor, weón. Ah, pero eso es porque caen las piedras del principio, los thumbs. No sé, ahí tenían nombre los enemigos. No, pero son. Le hago referencia a Super Mario.
Me pongo a huear harto aquí, weón. Ya, Fonso, a ver. No. ¿Sabéis qué es lo otro que estoy intentando? Se puede cambiar el sentido de la wea, ¿cierto? Sí. Aún así, no me funciona. No sé qué hacer. Alfredo, bueno, y la salvación. Cuando apretáis pausa no se puede hacer nada, po. Estar celes para cambiar la etapa, ni una weá. Yo creo que es la manivela, Fonsoide, weón. Dos continuos aquí. Pero ¿por qué te dan piedra, weón? Si eso es lo raro, weón. Ahora voy a tirar la weá hasta acá. Perdí todas mis piedras. No morí. Vía cero. Lo peor, Alfredo, es que al principio le tapa, weón. Y de esto se ve que es como. Se ve que es como una sección larga de esto. Sí, lo que yo hago para que no te pase eso es que cuando venga la bola de fuego, sáltala y cae sobre la tabla. Entonces ahí te aseguráis un patrón donde no debería volver a aparecerte la bola de fuego. Sí. Tampoco le podéis pegar a la sierra. Intentamos agarrar al mazazo a cualquier weá, pero no pasa nada. Ya me voy a tirar a cagar el segundo interruptor, weón. ¡Avísame! ¡Ya, para, para! ¿Llega el weón? No, no pasó nada. Giré la weá, no, pero no. Me maté. Me fui para la casa. Tiene como música de Battletoads la wea. Tiene música como de entretención la wea. Ay, weón, no sé qué hay que hacer, soy de weón. Estoy casi rindiéndome ya aquí. No sé, yo estoy esperando al Alfredo para ver un fuck. Me caí más encima de la plataforma, weón, por estar en una orillita para que la sierva no me pegue. Qué triste mi vida, weón. Ahí voy de nuevo, weón, weón. Estoy puro muriendo, si estoy con una máquina para hacer cecina esta, weón. Y de verdad que se parece. No, weón, así. Si saltó acá para la derecha, weón, bueno, para la izquierda. ¡Ah! No había nada. Pedro Cecina. Una vida menos. Ya, entonces me voy a tirar acá para allá. Vida cero ahora. Péguenme nomás, weón.
Péguenme nomás, me da lo mismo. Sáquenle la lengua a este weón también. Ya, me tiré Fonsoy al interruptor y no, vi más de la etapa, pero no, tampoco sí, no pasó nada. No sé por qué me tinca que está mal programada esta weá. Ah, a ver, hay una forma en que... Una forma en que funciona. A ver, la única forma en que podí no moverte hacia el lado es agachado. Quizás sea agachado y a la derecha, no. No juego con el control, pues weón. Quizás para la izquierda, quizás eso no lo he intentado, ¿eh? A ver, lo intento yo ahora. Cuando llegas y metes para la derecha, para la izquierda. Te aviso, estoy apretando, no pasó ni una wea. O bien en sentido contrario. Puta, no me pescó la wea, la raja. ¿Ya buscamos la hueá o esperamos al frío? Ya, busquémoslo. ¿Cómo se llama la hueá? ¿Factory? ¿Machine? No sé, voy a buscar Flintstone FAQ. De Flintstones SNES. No hay en FAQ de esta hueá. Oh, hueá, Game Let's Play parte 5. Lo encontré. Mándamelo, weón. ¿A alguien? No, si quiero ver. Machine 1. No, parte 5, el weón está. Ya, en 5 minutos. Llegó la máquina. 5 minutos. Ya, el principio nomás, ¿eh? Es ver cómo cambia cinco la plataforma. Minutos. Sí. Sin trampa. A ver qué hace el weón. Weón, el loco se mueve y pasa, Fonsoide. No. El robo está malo, weón. No, lo mismo que estamos haciendo, pero el weón. No, ¿cómo el rombo va a estar malo, weón? El weón se puso en la orilla. No, se movió solo. A ver. El ROM está malo, parece. Yo no veo que haga nada. Y mi mono no pasa al frío, no pasa ya. A ver, no voy a apretar nada, Fonsoy. Nada. No hace nada. El weón dice que ahí puedes controlar las direcciones ahí. Y los green points. No creo que sea frame perfect así. A ver, a ver. Voy a ver de nuevo la weá. Voy a ver la etapa del principio. De repente activa alguna weá. A ver, voy a bajar otro rompo, weón. Cool rom. ¿Qué? ¿Cuál te mandé yo? El del Chrome Hustler. Los tres estamos jugando el mismo. No, voy a buscar otro, por si acaso. No está acá el. No está el Flintstones. Un cool rom.
Vamos a probar el otro. ¿Te envío el ROM o no? Pero prueba primero, voy y volvo. De repente era una buena frame perfecta. Voy y volvo. Cristo, se ve.
Ahora la verdad. ¿Era el ron? O los dos ron están malos o no era el ron. A ver, yo estoy aquí en la plataforma. Luego como que se pone al medio, weón. De repente la detección es como el pico, ¿eh? No, estoy cagando. A ver, puedo probar frame por frame, pues bueno, a ver. Pasé cagando. Pasé cagando. Frame por frame. Quizá los dos ROM están malos, pues, weón. Pues, Bájate otro tú. ¿dónde lo bajaste? Yo me lo bajé de Emu Paradise Me. Y el otro es de Hustler. Ah, me falta Cool Roms. Cool ROM no está. ¿No? Dice SNES. De repente tiene el link el weón. Pero quizás Alfredo puede, pues weón. Cacha, hay un weón preguntando, primera pregunta hace 3 años, how do you go right? En 5-3. LR. Oh, weón. LR. Me estoy weando. Oh, weón, tenéis que dejar apretado el R y apretar. LR. Tenéis que dejar apretado el R. No. Me cago, me cago. No puedo Bueno, creer esa weón. estoy en Machine 1. Weón, no puede ser. Weón, bueno, el L y el R. Esas son las weas. Maravilloso, fantástico, dinámico, entretenido. La magia del cine esta wea. Bueno, ni siquiera salía eso en los botones de la configuración. Ni siquiera salía eso en los botones de la configuración, pues weón. Efectivamente, lo vi. Ya, ahora ya comparto contigo que el juego es una mierda. Ahora sí ya me terminó de convencer. Es una mierda, boba. No, es que ya esa weá sí que la cagó. No, esa weá ya es otro nivel de Es mierda, como boba. observar. Ah, ¿verdad? Se nos olvidó. Ah, deja ¿No la weá así nomás. te habíamos dicho? De repente en el manual sale, hay que buscar el manual. ¿No te habíamos dicho que tenías que apretar el...? Ah, sorry, mala mía. Pero si es fácil adivinarlo igual que han pensado los buenos. Esa estatua al principio era un control antiguo. Uy, el estatua quizás algo se hace. Bueno. Concha tu madre, me voy a pegar. Oye, la wea injusta, por loco. La cagó. Pero tú intentaste el LR, weón. Pero no moviéndome, pues bueno, de repente hay que moverse, no sé, yo no estoy, yo estoy en Machine 1. Estoy intentando llegar a Machine 2.
realmente fue un pedazo de mierda. Oye, ¿qué onda? ¿Hay un incendio, weón? ¿Dónde Alfredo parece? Acá no escucho yo. No, acá, cerca de donde vive. Oye, la weá. Alfredo todavía no ha llegado. Volcanic 3, post-buffer, weón. Ay, me maté, weón. Puta, había avanzado caleta. Había avanzado, pero caleta, hace mucho en la wea. Y pico idea de cómo llegué hasta ahí, en todo caso. ¿Pero es pelúa? No tanto, weón. Igual alcanzaría a cachar, weón. ¿Pero te puedes morir en la wea? Sí, te puedes morir fácil. Aunque son las sierras weonas que te cagan. La llegué. ¿Hasta qué parte he llegado de Volcanic 3, Alfredo? Ah, no te queda nada, pues, weón. ¿Y cómo mierda te moriste ahí, weón? Oye, no puedo ir al fondo y ahora está funcionando la weón, porque estoy manteniendo apretado un botón. Weón, me caí. Weón, estoy increíble esta weón. Estoy manteniendo apretado el botón, pues, weón, y la weón. Ahí. Al tiro, así, Tim, por allá. ¿Sí? Bueno, Alfredo, weón. Qué estupidez, weón. Bueno, igual era. Podría haber ocurrido, weón. Qué weá. Esa weá. Sí, que era apretar el L y el R, ¿cachai? No, pero según yo, nunca probamos todo, weón. Puta, se me está empezando a ver mal el juego, weón. Va a crashear esta weá cuando me pase el nivel, estoy seguro. No, pero Lepi, por un momento fue en el. Trató con varios botones, pues. Lo malo es que probó en el momento equivocado. Ese fue el problema. Ay, weón, llegué a una parte donde había unos fuegos, Funzoide, en el piso. No hacían nada, weón. No se hacían, lo que pasa es que tú pasaste justo. Si tú te quedas mucho rato ahí, se transforman en llamas. Tenés que esperar a que se apaguen y de ahí seguir. Estoy tampoco aprendiendo la cara de tapa, weón. Lentamente, despacio. ¿Y habéis llegado muy lejos antes de eso? La primera vez que empecé a jugar había llegado súper lejos, weón. De hecho, había encontrado dos Pedro Vidas, ¿cachai? Sí, lo que pasa es que, aunque tengáis toda la vida, te pegan y cagaste. Hay veces, o sea, hay veces que te rajáis y caes en la misma plataforma, pero. Puta, la cagué. El bolo. ¿Cómo? Juego culiao. En todo caso, el juego tiene muchas etapas distintas, weón, una de la otra. Nada que decir con respecto a eso, weón. Concha tu madre, weón, me pasé cagando, weón, me morí. Y al principio, el juego no tiene piedad en ese sentido, weón. Pero te veo disfrutando. Es que, no sé, no estoy disfrutando el juego, estoy disfrutando el hecho de haber podido progresar, ¿cachai? Esa es la wea. Después de tanto
rato weyando en esa parte, fue como ya, ya. O sea, es que yo pensé que los Star Wars eran peludos, pero esta wea la cagó. Son papitas. Son papitas, weón. Yo me los pasé en carrera. Yo cuando chico pensé que los Star Wars eran imposibles al nivel de este juego. Pero ahora me doy cuenta que esta weá superó toda expectativa mía. Juego nuevo estándar. ¿Querís jugar juegos peludos de Super? Este Prehistoric Man. Prehistoric Man no es tan peludo. Según yo, no sé. ¿Qué dices tú? ¿Lo encontráis tan tan peludo, Prehistoric Man? Puta fuego, concha tu madre, weón. No sé, tendría que jugarlo de nuevo, weón. Cuando jugué el Prehistoric Man, estaba jugándolo con el control mierda que tengo, weón. Para mí cualquier run o juego que haya jugado con ese control, tengo que volver a jugarlo. Porque ese control de verdad que es una mierda, weón. Una mierda pero mayúscula. Para los juegos de Sega, bueno. Pero para los juegos de Super es como una weá. ¿Todavía tenía esa weá? Sí. No, pero en serio, para los controles de. Para los juegos de Sega es bueno. Bueno, bueno. Porque el control es parecido. Sí. Es que el control es igual. Este es el D-pad. Pero para los de Super acá necesitáis tener flechas bien precisas, weón. Flechas, no. No un círculo, weón. Pam, pam, pam. Me cuesta acostumbrarme a apretar esos botones culiados, weón. No sé tú. Pero yo. El L y el R. Sí. Es que igual no son incómodos de ocupar, ¿cachai? Si una vez que cachai son hasta cómodos. De hecho, la mecánica de la tapa apretando L y R es bacán. Me equivoqué, puta, la weón, me voy a morir, me morí. Ah, qué lata, weón. Voy a pasar los fuegos, Fonsoide. Me queda mi último continuo en esta etapa. Ya, pero ya tengo mi ruta, weón. Si bueno, los continúes también me tienen chato, weón. Pero el Prehistoric Man con dos continuos hubiese sido imposible. A mí en todo caso me da la impresión de que. De que, bueno, debería ser este nivel el último. Si mal. No, porque yo me acuerdo más o menos de la película. Y en la película también el weón tenía en la quarry. ¿Cachai? El weón. Como el pico. No, sí, primero tú paseabas y, ¿cachai? Y hacías toda la weá. Y después Pedro trata de salvar la quarry. ¿Cachai? La cantera. Pero. Y el weón crea como una weá para reemplazar a todos los trabajadores de la quarry, ¿cachai? Que es como una fábrica. Entonces me da la impresión de que va por este lado, ¿cachai? Yo no me acuerdo de nada, pequeño. No, la que estáis tú no. La que estamos nosotros tiene pinta ya, más de. Pesado, ya. Tiene pinta de última etapa. No, la que estáis tú no. A cagar. Sí. Es otra etapa. Es otro mundo. Sí. No puedo pasar el fuego, Fonso. No, la cagué. Ya. ¿Me rajo? Me rajé, weón. Bueno. No te imaginas la diferencia, weón, de Machine 1, Machine 2. Machine 1 no tiene nada de Machine, por eso te digo todo. Está ya así, pues, weón. Sí. Como la mitad de etapa.
Le echo un poquito más de la mitad. Estáis súper cerca de la Pedro Villa. De hecho, quédate en una orilla, parte, weón. Quédate como... Yo me quedé en una orilla y las piedras pasaban, ¿no? Se me rompió. Creo que Fonsi hizo lo mismo. ¿Qué cosa? Espérate. Sí, por dentro. Te tiráis para la derecha. Para la primera, esperáis que pase. Y para la segunda y la tercera, tú subí. Y luego inmediatamente te vais para la derecha y te agacháis. Y esperáis a que pasen las dos. Agachado. Yo no me agacho, me quedo pegado a la pared nomás. A la pared y a la derecha. Porque te tiran una que es como imposible de esquivar, si no te caes así. Quizás agachado también la esquivar, pues, probablemente. Después venís al machín, de verdad. Al Incredible Machine. Yo encuentro re incómoda la wea, ¿verdad? El L y el R, Alfonso, y de repente el weón no me cambia de lado. No te voy a hacer feliz, ¿cuándo me pasa esta wea? ¿A dónde mierda fui, weón? Este camino nuevo, weón. ¿Dónde mierda no metió pobre de este juego que no hay en Pedro Villa? Ahí están, pues hay dos Pedro Villas, pues weón. Ya. En la machina hay dos Pedro Villas Eternal, Levi. ¿Dónde? ¿Después de los fuegos? Sí, de los fuegos. No puedo pasar arriba. Los fuegos, Fonso. No puedo pasar los fuegos. Ah, sí, después se demora calita. Mejor me espero acá. Ay, me pegó el fuego igual, weón. No sé qué hacer. Hay dos Pedro Villa después de los fuegos. Lo que yo te recomiendo es que esperes a que se apaguen los fuegos porque no tenéis por qué avanzar al tiro. Voy a esperar. No sé, esperé, weón. Ya, esperé que esperar y a que... mandó un ciclo gigante. Ya, ese ciclo gigante es el penca. Ese ciclo gigante del penca que hace esa weón. Tenéis que esperar a que su monte hace 4, sí. Después se va a apagar. Sigue esperando. Va a ser otro ciclo y ahí métete. Y ahí vaya a pasar sin que te hagan daño. Ahora, si no tenéis paciencia y queréis recibir al menos uno de daño, lo que podía hacer es al cuarto, cuando son los 4 seguidos, colocarte bien a la derecha de la plataforma. Entonces el fuego te va a pegar, pero no te vaya a caer. No. Eso es lo que me pasaba, porque el fuego me hacía pico. Me botaba, me pasaba el efecto Castlevania. Pero bueno, no para esta wea plataforma culia. Abajo, conche tu madre. Estoy apretando para abajo. Baja, mierda. Uy, de repente en el password de Machine te dicen, weón. No puede ser que no te avisen. El L y el R, weón. Remember to use L and R. No puede ser que se vean como el pico la weá. 1, 2, 3. Cuatro, sacan. 5, 6. Ah, ya. 1, 2. Este. De 2 es bueno. Cuando te salga uno de 2, Lepi, ese es el amable. Estoy farmeando Pedro Vías, pues bueno. Pues encontré las Pedro Vías. Pues repeludo llegar las Pedro Vías, pues bueno. No sé qué tanto, bueno, la verdad. Los culiados te ponen dos ahí para que por lo menos saque una, pues bueno. Ah, pero tú saltaste hacia las Pedro Villas o llegaste en el carrito. Llegué en el carrito, pues bueno. Ay, yo antes llegaba hasta ahí, pero
Pero saltando, sí. Me tomaba una, ¿no? Porque nunca me iba por el camino de arriba. ¿Está? Gruy, conche tu madre. Para abajo, weón. Ya, nunca más usa, weón. Ahí para abajo. El juego culiao, weón. Y ahora, ¿para dónde mierda me voy? Voy a seguir a la sierra, weón. Cambié el aula, weá. Oh. Arriba, weá. Estaba bien el camino. Uy, ¿no soy la weá verde para esta cuestión? ¡Ay, me maté, weón! Puta que soy imbécil. Ya, dime. ¿La weá verde para esto? Así sí, ¿qué para. ¿Qué weá verde? Los puntitos verdes sí para la weá. Puta, pero bueno, había llegado. Creo que al final, bueno, hay una parte donde después hay como puras celdas de cuadradas chicas. Quedan como pegadas una a otra. Después de las pedrovías, ¿falta mucho para eso? Sí, bastante. De hecho, me estaba quedando sin tiempo. Me morí cuando quedaban como 70 segundos, una cosa así. Ya que las Pedro Vía estaban para arriba. Ahí está el fuego, ¿verdad? Uno, dos. El 2 es el amable. Para pa 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 pam pam. Puta, esta weá, weón. Cuando uno aprieta la weá de dirección, el culiao no se va, weón. Qué terrible, weón. Pau Zuffer. Pedrito Lives. ¿Cuándo Pedro? Cuando Pedro quiere vidas. Agarra. Me pegué, weón. Me pegué y sobreviví, weón. ¿La primera vez que te pasa eso? Me he rajado caleta a veces con esa weón. Yo no, weón. Jamás. Ya han usado caleta ya. Puta, me mate. Oye, esta weá no termina nunca, Fonsoide. Te vaya a llegar a una parte. Yo. Mi PB es llegar hasta una parte donde hay puras celdas chicas, pegadas así. Después de las. Sí. Después de las piedras, según yo. Después de cuando te lanzan las. No, avanza y creo que está. Hay una parte donde te van a elegir entre irte por abajo y por arriba. Arriba está la weá. Vamos a hacerlo. ¿Qué pasó? ¿Te mataste? Me pegaron. Puta, el culiao ya, pues, weón. ¿Cuántas vueltas te querías dar acá, weón, si no hay tiempo? Bueno, concha tu madre. Ay, no quiere, weón. Ah, la wea.
Yo insisto que los controles son como las weas en estas plataformas, Fonsoide. No sé cómo te puedes encontrar lo agradable, weón. Bueno. Pero, wow. Ese era. Pico. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2. Ya, este era amable. Vamos a buscar las Pedro Vidas primero. Con mis Pedro Vidas. No puedo morir. De motel. Yo no sé cómo estos weones que hacen esta weá de Nesmanías, Tresmanía, aguantan, weón. Yo no podría pasarme este juego solo. La única razón por la que lo estoy jugando es porque están ustedes, si no. Oh. Oh, sí. No, ni cagando. Pero yo he jugado weas peores. Dentro de los peores que he jugado está el Boogerman, weón. Esa wea sí que es mala. Otra vez el mismo Condoro, weón. No te matí, weón. Gracias. Es por abajo. Y en vez de tomar la wea, como cualquier ser pensante, weón, es el tiro. Voy a hacerle este Spiro en esta parte. Qué paja la parte de las plataformas, weón. Pa 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 pa. Puta, el juego se me ve más o menos mal en algunas partes. Estoy seguro que me paso esta etapa y se va a quedar en pantalla negra. Voy a seguir a la sierra, weón. Eso fue lo que había hecho la otra vez. Seguir a la sierra, seguir a la sierra. Siguiendo la sierra encontrarás. Ahora ya no. Hay que esperar uno más. Muy bien, weón, casi me muero. No, se me va a matar. Juego bueno. Juego justo. Oh, 21, 20, concha, tu madre, 19, 18, callé. Ah, aquí llegué a la parte que me decís tú, Fonsoide, weón. Ya, yeah, ese es mi PB. ¡Cagué! Me quedan 70 segundos, o si es la wea. Ya voy a llegar de nuevo a la parte que donde morí en delante. Que fue de puro weón. ¡De puro! De puro weón. ¡Puro huevón! ¡Puro huevón, su! Alcanzáis a pasar. Para arriba, weón, para arriba. Yo bacán, weón. Partir con la cara para el pico, weón. Puta, es la mejor sensación en este juego. Conche, tu hermana. Te parece al Wolverine el weón con la cara para el pico, con esos pelos. 30 segundos. Cuando sube la plataforma, culia. A ver, yo lo que hago es como para abajo, o sea, perdón, la dirección y el botón. Bueno, me quedan 10 segundos, no me voy a poder pasar la toma. Cagué, 7 segundos. Me maté. Cacha que llegáis, pasáis toda la weá y después sigue la etapa. Peleáis contra monos como esos cavernícolas, ¿cachai? Hay unos switch. Y todo eso a pata, así como plataformeo normal. ¿Me voy a maricona? ¿Tomaste los relojes que estaban arriba? Yo no. Por si no. No, pero en todo caso creo que. Puta, ya me lo aprendí a tal nivel que no es necesario. Si cacháis para dónde ir, no creo que necesitéis los relojes, weón. Ya, pero me los voy a ir a pescar. Ah, ya no me los pesqué la weón, pico. No, mira. Es con una wea. No me puedo equivocar, Dios.
De hecho, eso implica quizá no tener que. No, no puedo ir sin las Pedro Vías, weón. Yo juraba que esa parte de las Pedro Vías era necesaria, weón. No. Camino alternativo, esa weón. Alcanza a pasar al menos. Bien. Cuando tú subís para ir para las Pedro Vías, en ese camino, en vez de subir, podéis bajar antes. Si bajáis, no vais para donde están las Pedro Vías, weón. Quizá para. Es que la Pedro Vía vale tanto la pena porque no uno son dos, pues weón. Aprendiendo del patrón, weón. Sí, estoy cagado. Después, justo después, cuando tenía una bifurcación, tenéis que elegir ir para arriba en vez de ir para abajo. Puta la weá, weón. 126. Parece que es necesario el tiempo al principio, weón. No sé, yo no sé qué, si voy a pasar esta etapa hoy día, weón. Estoy dudando seriamente. Es paja el frío, weón. Muy paja. Memoria y. Ya llegué a 100 segundos, con 90 segundos a la parte donde antes llegué con 70, weón. Y la vida, ¿cómo va? Estoy lleno. Segundos. Ay, la weá, qué terrible la etapa, weón. Así, ah, esa mierda. Oh, me la pasé, weón. Bueno. ¿La etapa? Sí, machín 3, la raja, no viene password después. Oh, parte un weón al lado tuyo. Después de la parte de las plataformas queda mucho, weón. No, no, casi nada. Pero tenéis que llegar por lo menos con un golpe extra, si no moriste. Wow. Ok, está peculiar. Muy pelúa. No, pero típico que te moría apenas empezar, bueno, no, el juego se ve feo. Wow. Conche tu hermano, weón. ¿Fuiste por entonces? ¿Qué me recomendáis? ¿Ir por el tiempo? No, o sea, es que yo ya me sabía, como que caché la ruta perfect de la weá. Entonces, si no, si. Como llegué una vez al final, ya caché por dónde ir. A Entonces, mí la lo único que segunda me vez, caga, Fonsoide, no necesito tiempo. es una parte cuando estáis casi en la mitad
que tenés que apretar un interruptor que está a la mierda. No sé cuántas veces tenés que apretarlo para que gire. ¿Son tres? Debo. Uy, seguimos a ver. Ah, puta la wea. Triste la historia. ¿La intento una vez más? Ya, la última. Entienda lo que... Uno que está a la mierda. Antes de llegar a esos como cuadraditos. No, es una vez nomás. Lo apretáis una vez y después te va a dar como una vuelta en un cuadrado y salís, ¿no? Yo lo he intentado y... me doy varias vueltas, weón. Tengo que apretarlo como tres veces. Y ahí pierdo tiempo, weón. Si lo apretáis tres veces, es lo mismo que apretar la una, weón. Seguro. Si es la misma parte que estamos hablando, sí, weón. Seguro. Esta es la última vez que intento la weón. Si hago otro Game Over, no juego más. ¡Pam! Yaba daba Pedro tú. Maricona de etapa, weón, tiene de todo. Tres, cuatro, cinco, seis. Juego falso. Uno, dos, tres. Y ahora se viene el largo, creo. Sí. Voy a buscar las Pedro Vías. Ah, pico, weón. Bueno, a la mierda con las Pedro Vías. Chúpenme el Pedro. Ah, qué tu madre, casi me muero. Bueno, sin querer, llegué a las Pedro Vías. No quería, pero. Oye, pues soy ese interruptor de. Ese interruptor. ¿Ese interruptor que está en las Pedro Vías es necesario sacarlo? No, po. De hecho, si lo tomáis te estáis cagando. Si lo tomáis, estáis arruinándote el puzzle para más adelante. Porque esa tenéis que activarlo saltando. Como que me aburrí. Ya no juego más. Está bueno. Ya. Terminé por hoy. Me dio el cuero para jugar un poquito más. ¿Cuántos gigas de mierda fueron esta vez? Fueron 15 gigas de mierda, ¿no? No, es de cuánto llevo grabado del... grabando en el AMAR. ¿Por qué 51 segundos? No, 0 bytes, no se grabó. Oh, no se me grabó la wea, Alfredo. No se grabó lo que había jugado. Nada, así quedó en 0. Ah, no, ahora leí el pupo. Sí, ahí la había cagado. Parece. No sé, parece que la cagué, weón. Bueno, parece que quedó mal grabado, no cacho. Ya pico. Me voy a calentar la cabeza. No, me quedaron grabados 9 megas. La weón. No, capaz que le di doble pupup y nunca grabó la weón. No. Pico para el que le. ¿Ustedes van a seguir o no? No sé, weón. Estoy chato. Y chato después de ese top. Juego culiao, weón. Ya lo cerré. ¿Por qué no veo al final mejor? No, pues sí. Estoy seguro que estamos al lado, weón. Si ya estamos por terminarlo, pues weón. No quiero seguirlo jugando. De verdad que no. Pero ya es como un reto personal. La misma weá que me pasó con el Rey León. Entonces después se viene lo de speedrun.
No le voy a hacer speedrun, pero voy a hacer una no death run por parte. Lo voy a subir a YouTube. Segmento. Después voy a pegar toda la web y eso voy a hacer. Congo Capers, eso es un juego asqueroso también. Hay juegos que yo no puedo jugar, que es como el weón de ese que pega con la cabeza. Ese juego me da un asco. No lo soporto. ¿Lo cachan? ¿Con Soy lo estáis haciendo un juego? Sí, yo no lo soporto, weón. Congo Capers, tampoco podría jugar. El Bonk es súper raro, weón. Pero es de esos juegos japoneses frica a cagar, weón. ¿Qué ha sido el Bonk? ¿Alguno de ustedes jugó el Illusion of Gaia? Bueno. Si quieren motivarse, así como por huear, y a cerrar la weá del let's play de este loco, pues weón. Y no tiene part 7, ¿cachai? O sea, nos con el Epi en la etapa que estábamos era el part 5, hay un part 6 y después ya no hay nada más. No sé cuántas etapas quedarán, pero no tiene part 7, pues, ¿cachai? No, nunca las puede pasar. Yo creo que tiene que venir el jefe final, el Machine, y chao. Sí, yo igual creo que Machine es la última, weón. El Ivo, ¿cuándo lo vamos a jugar? ¿Después de esta weá? El Ivo. El Evo, weón, ya, el Evo. El Ivo. Sergio, bien. ¿No les tinca? No, en el... Sí, vos cuando el chico. No me acuerdo nada. Sí, pero no sé si es de acción. Creo que es de acción, el preo. Déjame, estoy viendo un video, ¿eh? O sea, que es como el Zelda, pero no tiene la misma perspectiva, pero es parecida. El otro juego que quiero jugar, que nunca me lo he podido pasar, es el Secret of Evermore, ¿no? Toda mi vida he querido jugar esa wea. No, yo la parte que... O parece que sí. Bueno, la parte que yo llego, Alfredo, es como... Es como un jefe, como... como hay como una... Como unos huesos, weón. Siempre que estoy jugando esa wea, o tengo que formatear el PC, o alguna wea, o que haga el disco duro. Oye, el otro juego que no sé cómo escuché el DC lo pasó fue el Out of This World. ¿Cómo se llamaba, Fusola? El Michael Ruga. Esa wea, yo no sé cómo se la pasó. No, pero acuérdate que esa vez estaba yo también en la llamada, pues bueno. Y que yo le soplé varias weas, pues. Sí, pero ese weá era imposible. El problema de ese juego es que te soplan weá y como que te caes con eso, como que te caga la imaginación de cómo resolver los puzzles. Sí, pero es que es la gracia, pues si en el fondo era esos juegos son para disfrutarlo, son para estar horas jugando la weá, ¿cachai? Craneándote, de repente dejar de jugar y vente, oye, si hubiese hecho esta weá, ¿cachai? Como que volví al día siguiente. No es para pasarlo de una sentada. Como este. No, es como. Yo me refiero más como a los point and click, ¿cachai? Como esos no son para pasarlo de una sentada, como no, un rato, ¿cachai? Si te quedáis pegado, como que otro día de repente se te puede ocurrir qué hacer, pues, bueno. Generalmente todas las weas tienen sentido. No es que sean weas así como nada que ver. Yo creo que ese juego era maricón, Fonsoide, weón. Creo que tenía weas como un penca.
como que avanzáis por una parte, podéis seguir avanzando, pero que acabe la historia y al final tenéis que matarte igual. Sí, pero es normal en ese tipo de juego, en todo caso, siempre te matan al toque. Como que si hacías algo mal, te matan. Y te No, devuelven no, al no, yo te checkpoint decía que, anterior. porque yo también estuve jugando, creo que tú también, fue una carrera, creo que sí lo terminó. No, no, Nosotros no. no nos rendimos. No sé si ustedes dos estaban jugando. No, yo me lo sabía, por eso yo no participé. Ah, yo Por eso estaba yo te decía jugando, que. pues, Por weón. eso tú me decías que yo le soplé. Yo te decía que yo le soplé al JC, pues, weón. Al Sí, final, pero porque yo yo. después no quise seguir jugando, estábamos con JC la llamada, creo. Sí, era como. Pero esa weá, si quieren jueguen el juego de la raja, les decía yo. Y yo me lo sabía, pero yo por eso yo no estaba participando. Bueno, Lejos el mejor Prehistoric Man que esta weá, pues weón. este juego es una mierda, weón. A mí, yo de verdad que todo el tiempo estuve intentando encontrar el lado bueno del juego, pero esa weá de la plataforma ya me superó, de verdad. Oye, Alfredo, ¿cómo haces tú para pa tomar los videos de la Marrec, por ejemplo, y después pasarlo a 1080, o sea, a 720p, para que estén a 60? Lo. Pues procesarlo en un software donde ponís la weá en 720p y después agrandáis la cuestión. Alargarlo el medio hueveo. Sea, el hueveo que el PC se demora, pues. El renderizado se demora. Sí, pues, como pasar una imagen a. Cuando uno agranda las imágenes, pero un video, sí, es para el pico. Es que la paja es que YouTube, como me decía Alfredo, que si es que no estás de 720 para arriba, la weá te lo guarda a 30 cuadros. Oh, qué beata. Sí. Ya, duérmete. ¿Cómo? ¿Cómo timing? Es como Ah, que lo claro, que y dice ahí. te hace el post-procesado, pero tú Claro. lo paráis. Colocáis la imagen en 1000. Y ese es el que no te gusta a ti. Oye, el máquina azul está jugando el Donkey Kong Country 2 de Game Boy Advance. Esa hueá la jugamos, ¿cierto, Fonsoni? No. O Sí, bueno, creo que sí era lo más peludo jugamos. que la chucha, ¿no? No, sí, de hecho lo jugamos con Braut. Braut lo terminó como en 6 horas y media, pero lo terminó. Yo me acuerdo que era Perú. Sí, jugamos los 3, Donkey. Jugamos eso y Hasta jugamos el primero de los Land. De los Donkey Kong Land. ah, después yo jugué el Donkey Kong Land 2 con los buenos del Donkey. Digo, puedo 720p y ahí se verá ese grado. Y quería hacer eso con el gameplay de esta weá. No, no quiero hacer una run entera, pero por partes, ¿cachai? Quiero pasarme la primera etapa sin morir, ¿cachai? No speedrun, pero como piola, ¿cachai? Después dejar de grabar y después empezar a grabar cuando. Intentar varias veces la etapa hasta que me salga relativamente bien, ¿cachai? Sin morir y de nuevo y de nuevo después pegar las partes y subirlo, pues bueno. Oye, Alfredo, ¿qué capturadora es esa? ¿Qué cosa del feo?
Ah. ¿Y qué estás ocupando tú como post-procesador? Ya. No lo cacho. Sí, no, no. Es que yo tengo el otro, el que puedo ocupar ahora, el Sony Vegas, que es el que tengo. Quiero aprender a ocuparlo. Algo te estaba preguntando, Alfredo, se me olvidó. Ah, ¿con qué grabaste esta weá? Lion King, la carrera. No, no, pero ¿con qué? ¿Cuál? Ah, tenía ahí dos, weá. Uy, a mí todavía no me llega la weá. ¿Cuánto te salió? Ah, me salió 28, 29, pero todavía no ha llegado la web, sí. El que Alfredo la quería para la carrera. Quería que le llegara para la carrera. ¿Tiene alguna diferencia? Me gusta el juego al que el Rojizac le está haciendo speedrun ahora, weón. Me gusta el juego al que el Rojizac le está intentando hacer speedrun ahora. El Pac-Man World. A mí me cae mal el rojo, igual no lo puedo pasar, loco. No, no me cae ni. A mí no me cae ni bien ni mal, pero. No, lo encuentro como que, no sé, bueno. No sé si eso es lo que me cae mal. Yo lo puedo ver. Ah, sí, yo también. Pero no sé si es falsa la palabra, como lo encuentro, pero lo encuentro como raro, weón. De hecho, la misma weá que el loco que esté metido en la cuestión de las carreras, weón. Y que el weón no llegue, ¿cachai? Ese tipo de cosas como que no me latean. Porque, por ejemplo, otra vez. Sí. Estudio alguna weá, no me acuerdo qué. O de nuestra edad, un Sí, poquito menor. creo que es la edad del negro, creo que es la edad del Levi. 26. 25, 26, creo que tiene el guante. Pero esa weá me da lata, weón. El loco, por ejemplo, para buenas carreras se hizo valer, ¿cachai? Que hiciéramos una reunión para que el weón estuviese. Estuvo en una y ahora en la que era importante, ahora no, no estuvo el weón. Oh, me dieron ganas de comer kiwi. ¿Qué? La wea rara, weón. Me voy a random a cagar. Sí, weón, como me dieron ganas de comer pastel, no sé, weón, de Sa papa. sandía. Sandía y con harina tostada, ¿sí? Claro. No, pero kiwi es más O raro porque. guayaba, así. Claro, una wea así como me dieron ganas de comer mango, weón. Tarántulas fritas. Máquina culiao, tiene para como 4 horas, pues bomba en el mundo 3. Uy, ¿para quién eran las donaciones del máquina, weón? ¿Para él? ¿De verdad? Para él, ¿qué cosa es la maratón de máquina? ¿Para qué? Sí, pues la maratón del máquina tenía donaciones. ¿Eran para él? No, es para él, sí. Si no son para pa ninguna organización benéfica, son para él. Alien, Games Done Quick. Los Alien Games, ¿qué serla? O Hopeful. Ojo, ya tenemos varios juegos que jugar, pues weón. Kid Cool, esta weá. Awful Games, nada más. No going quick ni nada. Awful Games. Punto. Lefty Awful Games. Y nosotros tenemos que tratar de pasarnos a la weá, pues weón.
with Leppy. Friends. Leppy juega Boogerman. Leppy plays. No voy a hacer un gameplay, Leppy plays. Leppy plays awful. Leppy plays like shit. Pura wea, mala. Yo participaría esa wea en todo caso, si todos jugamos un juego de mierda. Participaría pasando un juego de mierda. ¿Han visto así que hay hueones? Jugaría Lester también. Hay hueones que hacen carreras blindfolded, ¿cierto? O sea, no carreras, pero runs o alguna wea. Sí. En el Donkey hay un hueón que juega con una mano, que tuvo un accidente, pues soy de novio. Sí. Yo el stream, que me caga la mente como habla, ¿ya? Sí, está bien. El loco juega como el pico con una mano, y aparte estaba jugando con una mano y con los ojos vendados, weón. Una weá asquerosa, weón. Oye, me da sueño, weón. ¿Dónde hay el frío? ¿O dejaste jugar? Ah, strip, weón. ¿Tú le pide te pasaste machindo o no? No. Ah, yo pensé que te la habías pasado. No, está esperando que Alfredo se pasara machindo. Ah, ¿cuál es tu objetivo, Alfredo? ¿Cuál es tu objetivo, Alfredo? Pasarlo. Objetivo en la vida. Haz stream y te ayudo. Para que la pases más rápido. Ya. No, a ver, ya. Sí, pues si eso es bueno. Cresta. Yo por lo menos me pasé esa weá antes de dejar de jugar. Porque tú dijiste, no, ya la mierda, juego culiado. Ay, ya, esta es la mía, dije, aproveché. Ah, usted, te agarraste el impulso nomás. Te subiste a la micro. Pero culiado, weón. Ahí va el weón. Oye, Alfredo, ¿qué pasa si, por ejemplo, la capturadora me llega, weón, pero no tiene número de seguimiento? Y les digo a los weones que no me llegó. ¿O enviar otra? Ah, no sabí si realmente la weá te va a llegar tarde quizá o te cagaron, una weá así. A ver. Cacha, porque Historic Man llegó el 27 a Chile y ahí está, weá. La excepción internacional. No sé. Queda una semana o dos para que llegue la weá. Weá como el pico, weá. Y es rara, weón. Voy a ver. Ya no, estáis pisando el resorte. Estoy como flotando. Yeah. Oye, ahí yo pensé que el weón estaba en el pico. Speed on Strats. Yo pensé que el weón estaba para el pico en la etapa del volcano, pero el weón siempre está agitado para la caga. Es ahí que igual me disfrazaría para Halloween del weón, mira, está como súper fácil, weón. Y esos discos, weón. Yo creo que el jefe final es un dinosaurio de estos negros. Cúbenas, gigante. Es una plataforma, weón. Que se mete y... Que sale y se mete mega rápido, sin nada. Brain Perfect Boss.
Perfecto, nada, esa es la wea. Si lo queréis pasar, no termináis el juego. Por arriba, Alfredo, por ahí, por arriba. No, no, Oye, pero el si logro frío. meter, no. Ah, no, la cagaste ahí, el frío, Sí, weón. hay un Voy a atajo. subir, sube, sube, Vuélvete, sube. vuélvete, vuélvete. Oh, Sube. sube. No Ya, bajéis por sube ahí, eso. weón. Oye, tengo delay, Vuélvete, qué ¿eh? weón. No, está ahí. Sube. Sube. Eso. Yes. No, no, Ya, pero te puedes tirar por ahí, pero weón. tírate para la derecha. Sí, güey, está ahí toda esa sección, pues. Y aparecís por el lado opuesto del salto peludo si es que no tenéis piedrita. No, pero te tiráis justo para el No, lado pues, donde está la despacito. piedra. No, no saltís, pues. Eso, puta, saltaste, pues. No deberíais saltar, pues te dejáis caer, ¿no? Si saltáis así como lo hiciste, te va a pegar el weón, creo. Te rajaste. Alfredo, tú sabes que si dejáis apretado el X, tira una piedra fuerte el weón. Pero si lo dejáis apretado mucho, te echáis la piedra. Pero cuidado. A ver, Flintstone, ¿cómo se llama este weón? Fred. Fred Flintstone. Fred Costum. Es fácil, pues, weón. Una corbata, una weá con, como con Dorito, weón. Pero busca algo así como Pedro Picapiedra cosplay. Ahí encontré uno, pues, weón. Está bueno. Es como el Sving, weón. Disfrazado de Pedro Picapiedra, weón. Oye, el Pablo se cagaba al Pedro con la mina, ¿no? ¿O nada que ver? No, todavía hace cuánto que no veis los Picapiedras, weón. Oh, más que la chucha. Vilma era la esposa de Pedro Picapiedra y Betty era la esposa de Pablo Mármol. Pero el Pablo no se lo cagaba. No, pues weón. Y la hija de Pedro con Vilma se llamaba Pebbles. ¿Viste? ¿Viste, weón? Sí, ese. No me acuerdo de esa weá. ¿Y por qué apareció un monito que era como un alien, weón? ¿Cómo se Ese es llamaba? Gazú. Gazú. Que ¿Habrá podía algún juego? cumplía deseo el weón. ¿Viste? ¿Habrá algún juego de weón? ¿Sí? Ni cagando, o sea. ¿Y Denver? ¿The Last Dinosaur? Denver, the last dinosaur, is my Tenemos friend que and a whole jugarlo, lot more. weón. Tenemos que jugarlo, weón. Una weá así como. Denver, a ver, Denver, FNES. Denver, wow. A Oye, ver, creo que tienes Félix. problemas con la tapa, weón. Félix de Cat. Nada. ¿Y Félix de Cat? ¿Cuál es Tinka? ¿Es de Denver, Nintendo? the last dinosaur. No He's soy my de. friend and a whole lot more. El gato Félix. Chúpame el gato Félix. Sí, eso dice. Ya toma, bueno. Denver, the last dinosaur. He's my friend and a whole lot more. Sí, esto amigo con ventaja. ¿Cachai? Hay un juego aquí que se ve bueno, weón. Shadow of the Ninja. ¿Lo cachan? No, Nintendo. Es como el Ninja Gaiden, weón. Pero con vida tipo Mega Man. Está bueno, weón. Se ve bueno. Estoy viendo aquí un weón que dice los 10, las gemas como ocultas del Nintendo. Se ve bueno.
¿Qué juego? Eso. Se ve re bueno. Ah, sí, creo que lo conozco. Es igual al Ninja Gaiden. Es peludo, dicen. Mira, es como Ninja Gaiden con Contra. Es como Ninja Gaiden con Contra. Shadow of the Ninja. A ver, ¿cuál es el número 6? Número 7, a ver qué juego. Metal Storm. Sí. Metal Storm. No me sé, bueno. Sí. Shatterhand, ¿qué es esta weá? Shatterhand me lo han recomendado caleta, el Shatterhand. Se parece al Batman. Bueno, igual al Batman. Ah, y el Bokio Hare, pues bueno. Journey to Silius. Este se ve bueno, weón. Bueno. Journey to Silius. ¿Cómo me llaman, weón? Pero un weón con una pistolita. Pero se ve bueno en cuanto a diseño, weón. No me terminé esto, weón. Cuatro. Vale, este es Project Doom. ¿Qué es esto, weón? Gise, Project Doom. Medio sueño. Por fin, Alfredo. El 2, Little Samson, el 2. Voy a ojar el primer lugar. Ya, como el patrón de las piedras que caen. Cuando... Y la tarde va a pasar esta weá. Es que ya la cagaste con el patrón. Al principio, apenas empezáis, tenéis que lanzarte ahora a la del medio, ¿cachai? Cuando la del medio está arriba, te lanzáis. Tienen que caer las dos. Espera, que bajen las tres al mismo tiempo. Después van a bajar. Ahora. No, güey, la cagaste. Ahora. Bueno. La weá es que te tenéis que quedar al medio, Alfredo. Y después pasáis. No. Eso hizo. Pero estáis cagados con la vida cero y con la cara para el pico, mejor mátate, weón. Ay, el último continúe más encima. Alguien quiere ir al cine, ¿eh? ¿Tendrá algún ending este juego? Oh, quizá por eso me queda sin tiempo, weón, Levi. Ahora acabo de estar, sí. Yo seguía derecho, ¿no? No, seguía derecho, ¿no? Igual alcancé a llegar sin tomar ningún tiempo extra en la etapa. Pero llegué a onda... Me sobraron como 40... Claro, sobraron como 40 segundos. Y sin equivocarme. Ahí agáchate. No, me la cagaste. No me importa. No, acá tenés una hueá. Para este abajo... Momento. Abajo y después volví al tiro, ¿no? Arriba hay tiempo, pero no sé si lo queréis tomar. Creo que no. Ahí deja que te pegue y sigue para la derecha, ¿no? En este es para la derecha, arriba. Little Nepe. Arriba, ¿no? Acá. No, te pasaste. Acá. Ya tenéis que esperar a que lance dos llamitas verdes, así como fum fum. Son seis. Y ahí no hay que tener harto tiempo para pasar sin daño. Dos, tres, no, las seis son pencas. No, son seis y después cambia a dos. Cuando haga dos, ahí pasáis. Y ahora deberíais pasar. Pero. Ahí tenía. Hay una que es falsa, hay una que parece arriba, 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 arriba. Sí, pero la después de los 6 es falsa. La que viene después de 2, ahí para arriba. Para la izquierda. Y al final están las Pedro Díaz. No, no activé el switch. Yo lo activé y no me perjudicó en nada, Fonsuido. O actívalo, si Levi te dice que lo active, actívalo. Así no tenéis que saltar después de activarlo.
Pero generalmente yo no voy por eso. Después salto, ¿no? No, lo activó el wey. Ahora para la izquierda cuando bajé de ahí. Después para abajo nomás. Cuando llegué a donde está el botón, tenéis que apretarlo y después agacharte al tiro. A la derecha. Abajo. Ya. Y ahora mantente agachado, ¿eh? No lo activé. Mantente agachado. Izquierda. Acá para arriba. Arriba. Oh. ¿Te reíste de la joya? A ver qué te pasó. ¡Ah! ¡Oh, tu madre, no te creo! Oh. Todo el tiempo perdido, weón. Fue como que se te hubiesen invertido los controles, no sé qué weón pasó ahí, weón. Según yo, lo que hizo el Alfredo fue apriétalo después, agáchate. No. Tienes que agacharte nomás, sin moverte por un lado. En todo caso, a mí también me pasó, Alfredo. A mí me da la impresión de que lo que le pasó al Alfredo fue que quería avanzar para la derecha y pasó a apretar para el lado en vez de apretar el R. Como que se confundió entre los dos botones. ¿Te imaginas el weón que juega con una mano jugando esta weá? No lo pasa ni cagando. ¿Tú nunca lo has visto, Alfredo? No, es un weón Rainbow Springle, una weá así. Pero no lo veáis porque te caga la mente el weón. Porque habla como el pico. Es que quedó para la cagada. Sí, según lo que decía el weón se sacó la mierda en auto. Donde el weón chocaron su auto y lo chocaron por justo la puerta donde estaba él. Y el weón pasó como 3 meses en coma. ¿Cachai? Entonces el weón quedó, no siente su brazo, ¿cachai? Por eso juega con una mano, habla mal, como que quedó hecho pico. No, claro, no lo veas, es como... claramente. Yo lo vi pensando que era algo entretenido, así como Levi me dijo, mira, este weón juega con una mano, le dije, a ver, weón, y de repente el weón, le dije, chum, esa weón, cerré la weá casi el tiro. Y la decía, juega izquierda. Mal. Y a mí el weón me está, Alfredo, a mí el weón me está salvando. Hello, Levi, yo, el X. Como que no me había visto hace tiempo, weón. Ah, te fuiste los... Para sí, arriba, para la derecha, ¿sí? Para la derecha, para la derecha, para la derecha. ¡Derecha! Para la derecha el tiro. ¡Derecha! ¡Derecha! Para arriba, no, para abajo, una U, tenéis que dar una U por abajo y luego para la derecha, al tiro. Si no te dieron una vuelta súper buena, tenéis que dar para abajo. Eso, para allá, para la derecha el tiro, sale para la derecha. Eso, ahí te ahorraste caleta tiempo. Ah, eso no lo sabía. Yo, por eso me daba la media vuelta. Ya, ahí tenéis que, sí, tenéis que saltar ese botón y pasarlo. No, porque si no, tiene que mover la piedra, si no se va a pegar. Ah, es que yo nunca tuve que saltar, pues yo apretaba la weá. Ahora entiendo lo que están diciendo. Este, ya, acá, para la derecha. O sea, cuando podáis, siempre para la derecha. ¡Derecha! La cosa es que va a llegar un interruptor, weón. No, acá a la izquierda, perdón, a la izquierda. A la izquierda cuando esté en el verde. Puta, te cagué, ya. No, si igual vaya a pasar. Es lo mismo, lo malo es que te va a pegar el weón que viene por arriba. Si no alcanzáis a pasar, tenéis que como agachar. Sí. Si alcanzáis, pero es peligroso. A ver, a ver, a ver. No, y con eso ya moriste, weón. A menos que te hayáis quedado ahí mismo. A menos que no te hayáis movido para el lado. A ver, menos que no apretís nada. No apretís nada. No, sí. A no, ver. No. ¡Wow! ¡De guata! Ya. Por vuelvo, poquito. Vuelvo al tiro.
Pon, voy a abrir a File, Save State. ¿Cuánto llegué a la wea? Etapa de mierda, weón. Bueno. Porque así el juego, weón. Bueno. ¿Qué onda? Te pegó la weón. Bueno. Weón, quiero ver el video de la última etapa. Estoy chato ya, weón. No me aguanto. No me aguanto, weón. No aguanto, debo. ¿Qué hago? Alfredo se mató de una forma muy buena. Me fui y tenía 2 vidas, no podía tener una ahora. Tuve un problema de capa y capa 8. Cuando estáis ahí parado en el primer botón, Alfredo, tenéis que estar parado, pegarle, después agacharte y parar el tiro. Y después seguir. Se me acaban las Pedro vidas. Pero cuidado. Ando a buscar el tiempo, yo creo, Alfredo. Digo, si no, vaya a sufrir más adelante. A ver, mira, Alfredo, lo más importante en esta etapa es el tiempo y que por lo menos tengas la cara un poco para el pico, no entera. Según yo, ¿Sí? para la parte del final, tenéis que por lo menos tener un golpe extra. Si llegáis onda sin tener que recibir daño, ya cagaste. Pero de verdad, cagaste, no se puede de otra manera. No sé, yo llegué ahí y como que habían unos botones que seguramente podía apretarlos como para que no se caigan las weas, pero me pegué nomás, pero bueno, no tenía cabeza para pensar. Cata, ¿qué andas haciendo aquí? ¿Qué nota le pone al juego, Alfredo? Ahora ya que vamos en un segundo día de travesía. El voto secreto. Todavía. Está en la tómbola, pero no se sabe. ¿Quién puso la puerta? Ahí está. La gata, ¿qué anda, weón? Gata cam. El weón aburrido, weón. Gata cam. Sí, Crítico hola, era. weón. Hola, weón. Ahí está comiendo, ahí. Sí, la media cola, weón. Parece ratón, weón. Guarena, una weón así. Y que tiene como doblada la cola, es como rara, weón. Como una L. Sí. Tiene collar ahora, un antipulga. ¿Y sirven esas weón? Sí, se rasca menos. No le pillaba pulga cuando la reviso, así que le di una vuelta en Ulfrio, bueno. ¿Y los frontline esas weón los cacháis? Esas que como agüita que le poní. Sí. No las pillamos, weón. Bueno. Yo sé que es para perro, pero no sé si es para gato. Para perro es. Acá cuando di la vuelta al freo a la izquierda, acuérdate. No, Izquierda. a la derecha, como antes, a la izquierda. Aquí Y el si vaya feo a tírate seguir para a abajo nomás. Tírate para abajo y hay un la. Tienes que barril seguir a la secreto. sierra. Hay un warp. Un warp que te lleva al principio de la etapa. Bueno, yo estoy seguro que Alfredo se va a morir. No le va a pasar. Mira. A la derecha, a la derecha. A la bifurcación a la derecha. Pregúntame, pon pausa cuando me vayas a preguntar. Ya, ahí tenéis que activar el botón. Tenéis que hacia abajo, apretarlo, vaya a seguir avanzando y después hacia la izquierda al tiro. Y si lo hacéis bien, la weá no te debería ni pegar. ¿Ya? Ni siquiera tenéis que preocuparte por agacharte.
Si lo haces bien, onda va a estar a punto de pegarte, pero no te va a pegar. A menos que... Eso, ya. Tenga tanta mala cueva. Ya vete. ¡Ah! ¡Oh! Abajo ahora, abajo Alfredo. Buena, sigue por abajo. No, se va. Y ahora es cuando Alfredo se va a morir, po, po. Y va a tener que hacer todo. Pon pausa, espera. Va bien, es por ahí. Es para arriba. Chucha, este no me acuerdo, Alfredo, weón. Yo me iría por arriba. No, por arriba, estoy seguro que es por arriba, de hecho. Sí, porque por abajo hay una sierra. Hay una hueá que te hace pico nomás. Sí, no, fuera huevo. Ahí tú seguís derecho y hay una sierra, nada más, eso. ¿Sí? Ya, acá sí, es como improvisa. Ya, acá es improvisación. Acá tenéis que no, ir. No, mira. Aquí el tercer bloque. El tercero cuarto bloque, weón. El tercero cuarto bloque y después subí. Cuenta cuatro, weá, ya, verde. Ándate por abajo. Después subí, weón. Cuenta, a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Ya, sube, weón, sube por ahí. Ah, le voy a pegar la cima. Sube, weón, sube. Puta, el Lepi te mató, weón. Buena. Era cuatro, ¿viste, weón? Cuatro y subir. Uy, el saltito. Ahora no sé cómo mierda te haya pasado la weá. Sí. Ya. Yo no sé cómo te vaya a pasar la weá ahora. Acá tenéis que saltar la weá. Van a venir dos cierres y tenéis que saltarlo. Sí, tenéis que saltar, van a venir dos. No, estaba puro weyer. Ya, y después de eso, cuando salgáis de la plataforma, van a aparecer cavernícolas, así que ten cuidado, que tenéis que matarlo. No, al final hay una plataforma que hay para. Sigue avanzando nomás, si no se va a caer la weá. Sí, bueno, eso, salta, salta. Cuidado. Mátalo otro, ya. Ahora vienen unas cadenas con plataforma. Ahí tenéis que hacer plataformeo nomás. Uy, weón, ¿cómo no te mató el disco, weón? ¿Cómo no? Plataformeo intenso. Sí. 79, 78, 77, 76. Ya, acá, cuidado con el weón. Acá yo no sé cómo mierda funcionan, pues según yo tenéis que activarlos de tal forma de que las weas de arriba podéis pasar sin recibir daño, weón. Pero como yo no caché ni mierda. Sí, pues, por eso, tenéis que buscar la forma de activarla. Te mató. No, te mató el weón. Tienes que haber apretado los botones, weón. Ya, Alfredo, tú pasáis esa parte y se termina la etapa. Eso es todo. Esa es la última parte del nivel. Después me mandáis el 6-6 de la etapa que viene. Después está. No, vos tenés que pasártela, weón. No, estáis más, weón. No, no te la hay pasado, weón. O sea, sigue en pollo, weón. Ya lo hice en Aladdin, weón. No, pero esa weá es una ofensa máxima, por eso todavía la recordamos como anécdota, pues weón. El único juego que el Lepi se lo ha pasado con trampa, pues. Y que vos no sabías de mierda. Te lo pasaste con Save del culiao. Por eso es la anécdota, pues weón. Esa es la anécdota. También se acuerdan de que yo ocupé Save State en el Prehistoric Man. Cuando iba último, eso sí. Cuando ya todos habían terminado. Cuando todos ya habían terminado. Si me da risa, nosotros ponemos a reírla y es como todo, sí, pues igual se vale, sí, ya todos habían terminado. Yo no sé cómo cachan estos hueones del Badab y a todos esos culiados, weón, ni se los cagan. Tienen que ser muy hueones para que los pillen, weón. Muy hueones. O sea, nosotros nunca los pillaron, pues, con su... A mí me da la impresión de que es por los... Quizá por los weones que juegan en contra. Si son gringos, quizás se weonan y te acusan, pues, weón. ¿Cachai? Ah, pero entre nosotros es como... Oye, weón, voy a hacer esta weá. Dale, weón. ¿Cachai? Pasa piola. Cambia estos weones. Me gusta que la hacía. Su don. Mula. Me tinca que les gustaba hacer... carreras con gringos a estos weones. 16 estrellas, weón, así. 16 nepes.
Ahora va a explotar. Si en todo caso el épico en ver al Alfredo ahora ya cachai todo, pues bueno. Debería sí, pasar por fácil, ¿no? Los bloques culiados al camino me acabó el tiempo, creo. Ya ni me acuerdo, weón. Bueno. Lo único que sé que es una etapa culiada. No sé qué etapa es peor, esta o la de los cabros chicos, weón. Pero es que era asquerosa esa weá de los cabros tipo, weón. Es como le daba el gol tiene dos, weón. A ver, los cabros chicos. La de los perros. Sí, weón. Pero en esa no. Se te caía uno y tenías como tres perros, pues, weón. En todo caso, la de los cabros chicos no era tan peluda, sino lo que pasa es que de repente te cagaba Pebbles. Y en vez de ir para adelante, iba para atrás. Y con eso cagáis, pues, weón. Con eso cagáis. Hablando de cagarte, es que me cago. Te moriste, weón. A ver, ¿cómo te moriste? No. Está imitando al Pedro, weón. Ahí acuérdate que tenéis que activarlo. Y después alcanzáis a salir, no tenía todo. His name is John Cena. John fucking Cena. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, siempre arriba. Si te vas ahí para arriba donde no hay nada, ¿se caerá la wea así? Arriba, arriba ahora. ¡Ay, bien, Alfredo! A la cuarta, weón, la cuarta, vamos. Buena, weón. La Yuka Chue se la pasó, ¿no? No, estas sierras son maricón. Ah, no, pero salieron alineadas, weón, se rajó. Yo no tuve problema ahí con las sierras, si me morí con el tiempo más adelante. Ahí a fue mí una dije, vez que llegaste una vez, weón. Y las sierras pueden aparecerte de varias formas. Te pueden aparecer como le aparecieron a Alfredo. Hay veces que aparecen cada una por su lado y se ponen maricón. A mí me caga en la mente esa etapa, weón, de una manera, yo no sé cómo tenés tanta paciencia, weón. Arriba, arriba, Alfredo, no importa ese weón de abajo. Pasa nomás, weón. Ahí, dame el bus arriba nomás. Ahí se ve, dame el bus, bueno. Los interruptores, para mí que no sirven para ni una, weón. Ahí, estaba al lado al final, pues, weón, si te dije. Y pasáis esa weá y sí. Y había una piedra que te da un diamante, pues weón. Una weá que no. Yo dije una vida por último. Heavy machine. Cuidado, weón. ¿Te imaginas, weón? La weá te dice onda cuando te lo termináis el juego. Oye, aparece un mono atrás tú.